¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. A propósito de los 10 años del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, hoy tenemos el programa dedicado a tocar este importante tópico en la historia de nuestro país. Para eso hemos invitado al doctor Jorge Vargas Cuyel, quien es sociólogo y politólogo y director del programa del Estado de la Nación. Don Jorge, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por hacer este importante espacio para participar en Conciencia. No, muchas gracias por la invitación. Agradecemos eh, eh, muchísimo. Conare hace una solicitud específica al programa del Estado de la Nación, don Jorge. Una solicitud que no, yo, yo, yo le quiero preguntar, ¿en qué consistió esa solicitud? O sea, yo sé que, que querían un balance después uh -huh. de, los, de los 10 años, pero específicamente, ¿en qué consistió esta solicitud hecha por el, el Consejo Nacional de Rectores? Eh, eh, el, la solicitud, solicitud consistió en pedir un, un estudio que evaluara todos los efectos e impactos del Tratado Libre de Libre Comercio sobre la sociedad costarricense. A la, y que estuviera listo eh, en la época de la conmemoración de los 10 años del referéndum que finalmente eh, llevó a la aprobación de este tratado. Esa fue la naturaleza de la solicitud en el 2016. Ya al, al inicio de la investigación, ¿cuál fue el panorama que ustedes encontraron respecto a la disponibilidad de datos y, y digamos, información? Mire, eso es un punto interesantísimo. Lo primero que hicimos nosotros es, bueno revisemos todo lo que se ha publicado, cuál es el estado del conocimiento. Eh, y de hecho ampliamos y dijimos... Lo que haga, se ha publicado en los medios de comunicación? No, eh, digamos, lo que ha publicado no los artículos de opinión, sino porque nos estaban pidiendo evaluación de correcto, efectos impactos, correcto. sino estudios que plantearan, por una parte, cuál iban a ser los efectos impactos antes de que se iba a pues, aprobar el TLC, y estudios que analizaran técnicamente... Académicamente, qué efectos e impactos se podían documentar. Para nosotros era muy importante porque si encontramos una literatura muy amplia, era un punto de partida riquísimo para de, empezar a sistematizar o a profundizar temas que ya otros organizaciones y personas habían estudiado. Bueno, la revisión nos llevó, repito, descartando lo que son artículos de opinión, porque uno en un artículo de opinión describe. De, Sí, es no, algo sea, nadie le algo está, muy personal. Sí, nadie le está pidiendo que usted documente cada opinión suya, sino Correct. que simplemente presente un punto de vista. Nosotros estábamos buscando estudios que documentaran efectos e impactos porque ese es el mandato de Conare. ¿Y habían suficientes? No, pues ese es el punto. O sea, vea, encontramos finalmente 92, alrededor de 92 estudios. Después del 2010, solo hay 12 estudios que documentan algún efecto, impacto, y de esos estudios que llegaran, digamos, sistemáticamente a estudiarlos, casi ninguno. Entonces, un primer resultado que nos encontramos es que la mayoría de los estudios eran previos o hasta el momento de la aprobación del TLC y la, la agenda de implementación. Ahí estamos agarrados, unos decían que iba a pasar esto, otros decían que íbamos a pasar otro, y documentada. Tanto los, los organismos internacionales como la academia documentaban con cifras y con estudios previos lo que ellos esperaban que iba a pasar el TLC. Pero la primera conclusión que encontramos es que como que esta sociedad barrió bajo la alfombra el tema. O sea, simplemente ni las instituciones públicas, ni los organismos internacionales, ni la academia costarricense le dio un seguimiento sistemático y, y se dedicó a documentar efectos. Entonces, eso fue... Tuvimos una primera sorpresa que limitó grandemente la, 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 nuestra habilidad para poder eh, eh, cumplir con todos los extremos del mandato de Conario original porque era investiguen todos los efectos e eh, impactos, lo, traten de documentarlo. Bueno, el punto de partida era muy endeble. Quiere decir que tuvimos que volver y decir, bueno, aquí vamos a empezar casi como a trazar el mapa porque esa literatura... No existe. Ya, ya se lo mencionó, don Jorge, la academia. Me llama particularmente la atención que esto no fuera de interés de las universidades eh, públicas, al menos. Mire, eso es un punto eh, muy interesante. Y nosotros, una cosa que quisiéramos es ahora abrir una serie de debates a partir de los estudios que después claro, vamos a comentar que claro. hicimos eh, para ver qué nos pasó. Porque si, si tanto nos había apasionado del no y el sí el tema de la aprobación del tratado, ¿cómo es posible que después simplemente. Y dijimos: Este fue ya tema pasado, ya se aprobó lo que se aprobó. Estoy de acuerdo, no es en desacuerdo, pero no le dimos acompañamiento. Es decir: Bueno, fue, era cierto lo que nosotros creíamos que iba a pasar, o si están pasando efectos negativos, ¿cómo podemos corregirlos? Bueno, eso fue un primer digamos, resultado muy importante, que replanteó la, la, la estrategia incluso que íbamos a pensar, porque originalmente nosotros habíamos pensado una un especie de estilo de informe de Estado de la Nación, donde hay todo un análisis y después un dictamen. Y en el dictamen usted saca una nota y diría, mire, sí o no, o saca un 4, un 7, no, no era posible. Aquí era, había que ir más atrás a la carpintería, a tratar de ver hasta dónde se podía llegar. ¿Cuál, ¿Cuáles eran eh, los grandes temas a estudiar, don Jorge? Mire, varios, porque este... Eh, uno era, obviamente es un tratado de comercio, entonces lo que interesaba ver es si los flujos de comercio con Estados Unidos, con Centroamérica y con República Dominicana, que era el otro país involucrado, se habían modificado de manera importante eh, antes y después del TLC, no solo en, tam, en términos de volumen, sino en términos de eh, lo que se comercia, para ver si la posición de Costa Rica se había fortalecido en ese intercambio. Esa era una avenida clara. Una segunda avenida eh, clara de estudio era eh, este, todo el tema de que con el Tratado de Libre Comercio se eh, este, abren los sectores de telecomunicaciones y seguros. Y de hecho se rompen los monopolios públicos que hay en esos temas. Y entonces habría que ver, queríamos ver si la apertura de telecomunicaciones había significado eh, diferencias, eh, diferencias importantes en términos del acceso, la calidad. Este, de, este, de los servicios que se ofrecen en esos mercados, pero ojo. Y de las vi, opciones también. Sí, pero ahí viene el truco. No que hubiera ocurrido, sino que se le pudieran atribuir al TLC. Exactamente. Es que ahí está el truco. exactamente Porque alguien me dice, bueno, pero claro, si pasamos de medio millón de líneas telefónicas eh, celulares a ocho millones en diez años después. Sí, bueno, eso es cierto. Pero la pregunta que nosotros nos enfrentamos es, bueno, ¿cuánto ese cambio es por el TLC? ¿O cambio, cu cu cuánto de ese cambio? Es porque hubo una revolución tecnológica simultánea a la firma del TLC que no tenía nada que ver, que fue la invención del iPhone y de todos los dispositivos inteligentes, que es una revolución que de todas maneras iba a impactar al país. Claro. Entonces, no, no se trata de decir, vean el antes y el después. Bueno, la pregunta es... Eh, qué sé yo, como cuando uno toma una foto y dice, mire, este era Jorge Vargas antes y ahora es Jorge Vargas eh, eh, después. después. Claro. Bueno, y vea que está mucho mejor y alguien diga, ah, eso es porque está haciendo ejercicio. Bueno, habría que ver si es el ejercicio o fue que cambió de dieta, este, se está durmiendo más. O sea, ¿cuánto pesa cada uno de los factores? Entonces, eh, el truco, bueno, en el caso de telecomunicaciones y seguros, obviamente ha habido cambios que nosotros documentamos hasta donde es posible. Pero el punto ahí es cuáles de esos cambios son atribuidos claro, a TLC. Claro. Permíteme hacer una pausa porque eso está muy interesante. Seguimos el siguiente segmento hablando de seguros. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Jorge Vargas Cuyel. Quién es el director del programa del Estado de la Nación, don Jorge? Dejamos inconcluso el tema de la ruptura del monopolio de los seguros. Coméntenos qué encontraron sí, ustedes. Eh, para recapitular, el tema es que en, ese te en, en esos en ambos sectores donde se rompió el monopolio público hubo cambios en la estructura de mercado. Eh, obviamente se abrieron los mercados, entraron otros actores, hubo un cambio y una enorme expansión el portafolio. De, este, de ofertas, una mejora en la calidad. Pero la pregunta, para efectos del mandato que nos ha dicho con Ares, es decir, bueno, eso es cierto, pero ¿cuánto de eso es del TLC? Es, del es TLC? producto del TLC, claro. exactamente. Y ahí es donde, perdón el coloquialismo, la chancha torció el rabo, Exacto. porque simplemente no existe las bases de información para hacer ese valor O sea, no podemos decir esto es producto del TLC. Ningún... Efectivamente, y eso es un problema, porque debiéramos poder saber o sea, uno puede tener sospechas, pero repito, nosotros no nos dieron un mandato para que usted sospeche. Correcto. Nos dieron un mandato para que usted documente. Exacto. ¿va? Eh, bueno, eso en seguros y en telecomunicaciones. Otra área que nosotros de investigación que profundizamos fue que eh, el TLC implicó una serie de cambios al marco normativo costarricense. Eh, de hecho, gracias a un gran trabajo. Eh, de las, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y la ULACIT, eh, la Universidad Latinoamericana para la Ciencia y la Tecnología, ellos habían hecho lo que nadie en Costa Rica se había mostrado eh, interesado en hacer, que es una por una documentar cuáles eran las obligaciones que Costa Rica había, con, eh, eh, había eh, suscrito, suscrito al, al, al firmar el TLC y encontraron más de 700. Y eso no lo había hecho, llevó mucho tiempo. Por cierto, que esa, eh, la Asamblea y la ULA sí lo han hecho no solo para el TLC, sino ahora para todos los TLCs que Costa Rica ha firmado. Entonces, bueno, la otra cosa no existía. Bueno, por dicha, esa gente venía con ese trabajo. Entonces, nosotros agarramos un equipo de abogados y que dijera a cada obligación de las 700, dígame qué fue lo que pasó. Ese fue otro área de investigación. Un área de investigación que nosotros eh, era evidente que necesitábamos hacer era la vinculación. TLC, empleo, eh, desigualdad y pobreza, porque eso había sido uno de los núcleos eso de fue la lo, discusión. Que, lo que se vendió, esa es la idea que se vendió. Vea, por un lado, diciendo, vea, eh, eh, el TLC va a, generar, eh, eh, va a generar empleo y prosperidad, los que andan en moto andan en Hyundai y los que andan en Hyundai van a ir en BMW. Acuerdo, esa es la promesa. Me, me acuerdo de eso del expresidente Arias. Correcto. Y él no, es eh, sí, decir, señores, eh, el TLC va a venir a profundizar, eh, va a destruir el Estado Social de Derecho, al privatizar la caja y esto y lo otro, y eso va a generar eh, u, y más desempleo, más, más desigualdad. Bueno, eh, nosotros en el Estado de la Nación siempre monitoreamos los, 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 este, los indicadores de pobreza, los indicadores de pobreza, desigualdad, de empleo, estudiamos exhaustivamente ese tema, pero nuevamente el truco aquí era qué eso es del tratado y qué no es del qué tratado. No es tratado. ¿Qué ha pasado en la última década? Los, los índices de pobreza por ingresos no se han movido. La pobreza multidimensional, la que es una, o la pobreza por necesidades básicas, que, que la miden sin contar ingresos, sino las condiciones de vida, ha disminuido. La desigualdad es muy alta 10 eh, años después del TLC, este, y el desempleo ha estado en los niveles más altos de, de la última década. Entonces, la pregunta nuevamente es: ¿y eso cuántos del TLC? Y, para, y no pudimos. Y le digo, no pudimos responder que era una pregunta cardinal, porque para hacer eso, no en general, repito, es decir, antes era así y, y después fue así, para eso usted le quiere trabajar muy a fondo la matriz insumo-producto del Banco Central, que ahí usted ve cada producto, cómo se encadena con otro producto, cuánto empleo genera, y entonces ahí podíamos ver las actividades afectadas por el TLC o no lamentablemente el banco central tiene dos matrices la de 1991 con la cual se calcularon todas las cuentas nacionales hasta hace pocos años y la de 2011 entonces la de 1991 era muy vieja para ver el antes porque era casi 20 años antes del TLC y la de 2011 era demasiado cerca de la aprobación ¿no? o sea lo que había pasado en dos años una una economía no cambia en dos años uh -huh, uh -huh. entonces de, se queda uno, es como tratar de hacer pan sin, sin harina. ¿verdad? O sea, no, no se puede. No. Ahora, si uno tiene sospechas ahí, por ejemplo, en el caso de desigualdad, ¿cierto? Costa Rica es mucho más desigual hoy que hace 15 años, pero la gran, eh, o a principios de siglo, pero la gran subida de la desigualdad fue antes del telescopio. Antes del referéndum. Eh, claro. Ahora,. Eh, otra cosa dijimos, bueno, ¿por qué podemos hacer? Y ahí es donde trabajamos con, con, una, con la profesora Yanira Salazar Sirinashi, un grupo de gente que es profesora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, y dice, mire, lo que se puede hacer aquí es algo más limitado. Vamos a poder, va a tratar de estimar los efectos del TLC sobre exportaciones, sobre inversión extranjera directa y sobre el consumo privado de los hogares como una manera de aproximar, utilizando la teoría keynesiana, el bienestar de las familias. Y en ese modelo econométrico, los resultados son súper inconclusivos. También. Muy inconclusivos. O sea, el TLC, eh, y si sí logramos estimar el efecto independiente del TLC, y en principio el TLC tiene un efecto positivo sobre el, eh, las exportaciones, positivo sobre la este, eh, inversión y. Apenas, y también, pues, digamos, no juega en el caso de, de, del consumo de las familias, pero la magnitud del efecto está entre márgenes de error del modelo. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Ellas lo que concluyen ahí es que probablemente para efecto, recuerde, y ahí hay un punto clave: es que usted, el referéndum aprueba en el 2007 el, el, el tratado. Cumplimos 10 años hace muy poquito, hace unos días. Pero no es cierto que se empezó a implementar al día siguiente. Hubo que pasar durante un año y resto una agenda de implementación. Entonces ya eso nos tira al 2009. ¿verdad? Entonces ya son menos años para poder estimar. Pero incluso en algunas áreas el TLC no ha terminado de aplicarse. Ah. Por ejemplo, las aperturas en telecomunicaciones ocurrieron hasta después del 2010. O sea, todavía menos años. Y en área comercial hay procesos de grabación arancelaria que no han terminado. Entonces, el TLC no fue que aprobamos el TLC y al día siguiente estaba el TLC funcionando. Claro. Llevó su implementación varios años. No, Jorge, ya casi tenemos que hacer una pausa. Mm. En el sector agrícola, ¿qué encontraron ustedes? Mire, ahí la, lo que encontramos ahí es que la ausencia de información es, ahí es, Rotunda. es casi total. Sí hay una queja importante de productores, eh, de productores, eh, pequeños productores, en el sentido de que eh, han estado protegidos. Pero es una queja que viene de antes. O sea, es una queja que viene más del estilo de desarrollo que se implanta en los años 80, 90, 90 sobre, sobre es, todo en Costa Rica. Claro. ¿verdad? Pero hay una queja, efectivamente, y hay un temor que cuando ocurran los procesos de desgravación, terminen de, de los procesos de, de desgravación de arancelaria en algunos sectores, se puedan haber afectados. Pero todavía no lo sabemos. Pero esas serían las dos eh, conclusiones. Excelente. Permíteme hacer una segunda pausa. Regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con el doctor Jorge Vargas Coyel, director del programa del Estado de la Nación. Don Jorge, estamos en el último segmento. Yo quiero que de una forma bastante comprimida hablemos de los hallazgos principales que ustedes encontraron ante esta solicitud de Conari. Eh, primero, en el tema de literatura, recapitulo, casi no se ha Pobre. estudiado. Casi no ha estudiado. Esta sociedad abandonó el estudio de los efectos e impactos del TLC una vez que se firmó. Digamos, y, y, y con esas investigaciones apenas estamos sentando las bases para que eh, se genere una aliada de nuevos estudios. Segundo, con el modelo econométrico lo que encontramos es un, un, una, eh, una situación muy inconclusiva. El Tratado de Libre Comercio no logramos documentar un impacto eh, más allá de los márgenes de error del, 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 eh, del modelo sobre eh, exportaciones, eh, inversión extranjera directa y sobre el consumo privado. Quizás el hallazgo más interesante ahí es que eh, en materia de inversión extranjera, lo, el factor que más cuenta es la calidad institucional del país que invierte. Parece que Costa Rica es, eh, los países que invierten en Costa Rica son países que tienen más calidad institucional que la otra. De alguna manera, eso significa que hay un nombre que país que el país atrae, atrae, lo cual sugiere que probablemente más que los tratados que firmemos per se, es la marca que tenemos o el renombre nuestro lo que nos ayude a atraer la inversión. Pero nuevamente ahí el panorama es Pero no es, sabemos so, si fue el producto del TLC No, tampoco. no lo sabemos, claro, en, todo caso, eh, en todo caso lo que sí sabemos es que el efecto al 2016, al 2016 que tenemos la información del TLC sobre esas variables no es conclusiva, no, no, no afecta, no, es, está en el signo que uno esperaba, pero no es eh, tal que uno puede decir, ah, sí, estadísticamente yo lo puedo decir con, sin ninguna duda, no, es, está dentro de ese margen. En materia del ajuste de, este, de las obligaciones legales, lo que encontramos es que Costa Rica ha hecho sí ha hecho una labor sistemática en general de cumplimiento de casi todas las 740 eh, obligaciones legales, que uno de los temas más disputados eh, que fue lo de la propiedad intelectual, efectivamente ese ajuste, pero que ese ajuste pareciera ser, y eso los abogados van a tener que profundizar, pero la primera impresión que uno tiene, eh, por lo que estudiaron el equipo, es que no fue tan radical como se creía que iba a ser, pero sí Costa Rica ha sido muy sistemático en, en cumplir. Este, y en materia de flujos comerciales, eh, que se hizo una investigación del antes y después de todos los tratados, sabiendo que no podemos establecer causalidad, pero nos interesaba ver el retrato, eh, del antes de un tratado, el flujo comercial y el después del tratado. Efectivamente, en el caso de Estados Unidos, con Estados Unidos, que es el socio principal, hubo un aumento del, eh, del comercio después del tratado. Pero eh, dos cosas acá. Esta, uno, el, el desempeño del tratado en términos de, de cuánto más generó cuando usted lo compara con otros tratados, no es particularmente... El, el investigador a cargo de eso dice, mire, es de desempeño medio. O sea, no, hay otros que son mucho más eh, impactantes en términos de cambiar, la, 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 digamos, antes pues hay un cambio muy grande en la dinámica o en el tipo de cosas que se, que se comercian. En el caso del TLC con Estados Unidos, viendo el socio de Estados Unidos en particular, eh, sí, hay una, una, un aumento, venía ese aumento de antes es un aumento tanto en el volumen como en el espectro de lo que se comercia, pero comparado con otros tratados no es tan fuerte ese cambio. Sí. Algo, algo, algo novedoso de, de, de la metodología de investigación que ustedes eh, propusieron eh, es que tuvieron la oportunidad de entrevistar a gente del NO y a gente del sí. sí. Eso, eso nos interesa muchísimo que lo discutamos acá, don Jorge. Sí, Coménteme. mira, eso le llamamos la voz de los actores, porque una cosa es, dijimos, bueno, mira, hay una parte que la podemos ir a tratar de ver hasta dónde llegamos con los números, y, y lo que encontramos es que no llegamos muy largo, pero hicimos la tarea, esa carpintería. Pero la otra es, el TLC fue, vea, si usted lo ve, en los últimos 50 años fue el, la, el proceso político más polarizador que la sociedad costarricense. Eh, ha tenido. Sin duda. Claro. Eh, fue además una elección, la primera vez que ha sido un referendo nacional, que convocó al, eh, al 60% de la población, eh, un poquito más, a votar sobre algo tan complejo como un tratado de libre comercio que tenía 4.000 páginas, ¿verdad? Que uno se leía y eso era como escrito en, en otro idioma. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que rescatar qué pensaron los actores. Y fuimos a hablar con 71 personas, 34 del sí, 37 del no, y tratamos de llegar hasta 90, pero hay una gente que no pudo, otra, algunos pocos que no quisieron, con entrevistas largas y básicamente les preguntamos, mire, ¿qué es lo que usted dijo hace 10 años sobre los efectos, impactos? ¿Qué es lo que dijo usted hace 10 años? Hoy en día, ¿cómo usted examina qué es lo que usted dijo que pasó, ocurrió o no? ¿Y por qué? Este, y además le que, eh, pedimos que evaluaran el proceso político del TLC a 10 años del referéndum y en particular su rol y fue súper interesante y las entrevistas están, eh, van a ser colgadas en el web, la transcripción con el compromiso de borrar aquellas partes que eliminen, eh, perdón, que identifiquen a, a claro, la gente al, en particular claro. pero digamos, eh, y además hay un análisis que nos hizo otro equipo este, sobre las entrevistas, que aplicamos incluso algoritmos matemáticos para tratar de, de reconstruir las estructuras discursivas de la gente. ¿Qué es lo que sale? En primer lugar, eh, también investigamos no solo lo que dijo, sino como lo decíamos, llevábamos una cosa de las emociones y todo. Entonces, en la parte de, del lenguaje no verbal y, y, y la parte emocional, encontramos que la gente no era más emocional que las de sí, lo cual uno dice, bueno, eso es consistente en que un, un grupo hizo, un enorme esfuerzo y ganó, y otro grupo hizo con recursos mucho más limitados un gran esfuerzo y perdió. Claro. Eso siempre. Entonces, encontramos eso. Ahora, en términos de, de lo sustantivo, eh, encontramos que de las 71 personas, solo hay una que cambiaría posición hoy en día. Digamos, nada más. Nada más. O sea, Interesante. Eh, la gente, todos dicen: Mire, yo sostengo lo que dije. Este, básicamente, sin embargo, reconocen que. Se exageró en los argumentos, que hubo argumentos extremos. Del sí. Eh, del sí, el no, dijeron ambas partes. Dijeron: Mire, la verdad es que se nos fue la mano en elaborar argumentos que, por, su, por ser tan extremos, dificultaron la, la, el debate, la calidad técnica del debate. Pero lo interesante es que lo del sí dicen eso es cierto hicimos algunas exageraciones nosotros pero las exageraciones principales fueron las del no y los no dicen mire sí algunas hicimos pero o sea ambas partes siguen viendo la, como dice el precepto bíblico ve la viga en el ojo ajeno pero ¿cómo no ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio poco ambas partes acusan a la otra siguen acusando a la otra de haber sido digamos los principales gestores de la exageración y no reconocen digamos o son más o menos críticos aunque también son críticos con su propia posición eso lo encontramos este, tercero digamos hay un, la mayoría de gente dice incluso del sí el de no hay un punto de convergencia que en realidad los efectos del tratado el tratado era más mixto no era ni el paraíso ni el, ni el infierno que promete sino que de, era los resultados eran en la práctica fueron para el lado positivo o negativo mucho, este, mucho menos en el caso del sí digamos básicamente la posición es sí pero es un tratado más muy pocos dijeron era una pieza angular dentro de la estrategia de desarrollo, el desarrollo de lo que eso era normal, era un problema sí. el principal problema era, era el riesgo de quedarse afuera claro. con Estados Unidos y la gente no, el principal reclamo es que esa fue una lucha de tigre suelto contra burro amarroado no, no. donde claro. instituciones, claro. incluso el Estado de la Nación salen en la colada este, se le echaron todo el mundo encima y eh, que fue, digamos, muy injusta. Claro. Don Jorge, eh, eh, ya para terminar, porque uh -huh. nos quedan 30 segundos, ¿cómo yo y cualquier otra eh, eh, persona que nos está escuchando puede acceder a esta información? Eh, hemos creado una plataforma informática y eh, pueden consultarlo eh, de tres maneras en el web nuestro, estadonación.org.cr, o pueden entrar directamente a tlc.org estadonacion.or.cr ¿Qué van a encontrar ahí? Todas las investigaciones. Perfecto. ¿Y, el, y, el, y las conclusiones de ustedes también. Correcto. Y además, videos míos explicando este la qué se quería. Y, todo. y además, una agenda pendiente. La agenda pendiente. Y entre ellos, la gran, el gran tema aquí, la vinculación entre el Tratado de Libre Comercio y las variables sociales. Casualmente. Muchísimas gracias, don Jorge. Muy sumamente agradecidos por el aporte tan importante en esta, en esta discusión. Y sin duda alguna. Hay espacio para mucho debate y mucha discusión con respecto a estos 10 años de, después del, del famoso referéndum. Estamos empezando. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.